Muchas gracias, compañeras y compañeros. Pensé que la parte difícil era porque hablaba yo. Me preocupé el doble. Teníamos ensayado el pase con Telma, porque algunas cosas que dejó picando yo las tenía anotadas. Primera cuestión, no estamos ante una brochette de casualidades. Ante una brochette de casualidades. Digo, esto es una política que empezó antes de las elecciones y que va a seguir hasta que el pueblo argentino les diga basta. Y en esa política, una de las primeras cosas que se plantearon al día siguiente de la asunción de Macri fue una movilización para bancar la ley de medios. Debíamos ser un par de centenares en Plaza de Mayo, porque sabíamos que iba al corazón del problema. No solo por el paradigma de lo que fue el debate de la ley de medios, en el cual ustedes recordarán, porque Carta Abierta también fue ámbito de debate de los 21 puntos, sino porque había una demanda explícita de que había algunas cosas que había que cambiar. Me voy a meter particularmente con eso. Más que cambiar, derruir. Y derruir de un modo que no permite volver. Acá no hay que pensar cómo se anula lo que hicieron. Acá hay que pensar cómo se reconstruye otra cosa. Y una de las segundas o terceras cosas que pasaron después fue querer poner jueces de la Corte por decreto. Que después el Senado les aprobó los pliegos. Yo soy además integrante del CELS, que hicimos una impugnación contra los dos jueces candidatos. Y los invito, si tienen algo de ganas, a pasear por la página web del CELS la definición que se hizo de lo que pensaban estos dos señores que estaban propuestos como jueces de la Corte, fue tal cual, ahí no había margen de error. Las cosas que tenían publicadas sobre derechos humanos, protesta social y derechos sociales, han llegado a decir, uno de ellos, que la constitucionalización de los derechos sociales era un disparate porque la justicia no podía pensar en cosas tales como la justicia social o la regresión de la pobreza. Digo, está todo muy atadito, son los mismos que han firmado un caso de no cumplir con una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ese es el huevo de la serpiente hoy, porque el apartarse de la Corte, de las resoluciones de la Corte de Derechos Humanos, es uno de los fundamentos de la resolución del viernes de no cumplimos la cautelar de la Comisión respecto al caso de Milagro. Y no es el famoso, todo tiene que ver con todo, está todo enhebrado, que no es lo mismo que buscarle relaciones, porque ese fallo permitió después hacer el fallo del 2x1 en Muinia, y es el caso que permitió decir que la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad solo corre para la justicia penal, pero no tiene que ver con la justicia civil. Entonces los casos de responsabilidad empresaria por complicidad en la época de la dictadura cívico-militar desaparece de registro porque algunos se han muerto y no hay a quién perseguir, y las empresas que prestaron sus sedes para instalar centros de detención y demás atrocidades van a quedar completamente exceptuadas porque no habría responsabilidad civil. Dicho eso, al juez Raffaelli, que le pidieron el juicio político, no le piden el juicio político por lo que dicen que es el juicio político. Le piden el juicio político porque determinó la responsabilidad de Techint en una causa llamada Ingenieros. Sigan un poquito el trayecto de la Corte, esto se va a resolver dentro de poco y van a decir que la ley de accidente de trabajo no aplica porque está prescrita la responsabilidad de Techint en el caso de un detenido desaparecido. También venía escuchando, evidentemente, otra radio. Y en el medio de los mensajes electorales de los partidos políticos, apareció colado uno que da perfecta cuenta de lo que decía recién Telma. Están invitando a que se graben por celular y subir a internet con un hashtag, no me acuerdo cuál es, las obras que está haciendo el gobierno. Están empoderando a transformar en reporteros cívicos a cada cual que esté de acuerdo con el gobierno, y van a invadir durante toda la campaña electoral
no sé, el tendido de 200 metros de asfalto, que arreglaron media escuela y cosas del estilo. Por suerte este auditorio es de la década ganada, así que no se lo van a poder endosar. Pero digo, ahí hay un uso de las redes sociales por fuera de los medios, de un modo muy inteligente, que es hacete parte y además transformate en artífice de la campaña. Rememora el salir con la tiza y el carbón, en el peor de los sentidos, porque lo hacen para otra cosa, pero ahí hay un tema que hay que mirarlo con mucha atención. Están transformando en actores de la comunicación social, en el marco de una campaña electoral, a un montón de gente que lo hará de buena onda o por conciencia. Pero ahí hay que saber qué se responde a eso, porque las redes van a estar invadidas de esto. Y después van a montar una web de mirar cómo los vecinos muestran las obras del gobierno y la campaña de las buenas ondas y la revolución de la alegría. Ella decía que mirar qué pasó desde el primer día, no desde el primero, desde el segundo. La construcción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, además de muy debatida, estuvo muy mirada por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. La Relatora Especial de Libertad de Expresión vino muchas veces a mirar qué pasaba con ese debate. El Relator de Naciones Unidas, Larrué, la saludó en el Consejo Mundial de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Y ahí había una serie de reglas que la Argentina había tomado que aceptaban recomendaciones directas del sistema. Una de ellas era la institucionalidad. Las autoridades de aplicación no podían tener el mismo lapso de mandato que las autoridades que las designaban. Entonces había 2 años de descalce entre Presidencia de la Nación y las autoridades, tanto de RTA, de Radio y Televisión Argentina, como de la Autoridad Federal. Entonces cuando Sabatella decía, no es que yo esté de acuerdo en irme o no irme, sino que acá hay un modo de sacarme que es causa grave y procedimiento arreglado con garantía de derecho de defensa, el gobierno decía, está en contra de lo que piensa Macri y se tiene que ir. Bueno, las cosas son así. Pero no es que se nos hubiera ocurrido escribirlo, estábamos tomando una recomendación explícita. Entonces lo primero que hicieron fue intervenir la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. Con una particularidad, ese día rodearon AFCA con la policía. ¿Se acuerdan? Entonces cuando llegaban los funcionarios les decían, hay designadas nuevas autoridades. Uno cómo se entera de esto, o el diario o el boletín oficial. ¿Saben a qué hora se publicó el boletín oficial el 13 de diciembre del 2015? A las 10:30 de la mañana. O sea, primero hicieron el operativo y después salieron las publicaciones. El 23 de diciembre sacan la intervención completa con la remoción de las autoridades, etc. Y el 4 de enero, pero lo habían firmado el 27 de diciembre, sale el famoso DNU, Decreto de Necesidad y Urgencia 267, que voltea partes de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. No los voy a embrollar con esto, tardo 2 teóricos para hablar de la situación legal, lo voy a reducir a cuentagotas. Primera cuestión, remueve toda la institucionalidad con participación de la sociedad civil. No solo los 7 directivos de AFSCA, que había 2 nombrados por un Consejo Federal, que además disolvieron, y ese Consejo Federal es el que se encargaba de hacer la lista de los eventos relevantes. Léase el fútbol que acaban de privatizar. Digo, no es de casualidad que no armaron nunca el Consejo. Pero además, esa autoridad es reemplazada por una autoridad de 7, de la cual nombran 4, dicen que con 4 hacen quórum, con lo cual no importaba si los otros 3 que les correspondía a las minorías parlamentarias entraban o no entraban. Entonces había 4 del gobierno, cuando antes había 2, funciona con 4, si los otros 3 los nombran, insisto, no importa, y los 7, incluidos los que nombra la oposición, son todos removibles por decreto del Poder Ejecutivo sin expresión de causa. O sea, ¿se acuerdan cuando hablaban de la falta de independencia de Sabatella? La verdad que da risa, o pena, en realidad. A punto tal que a la oposición también la puede remover el presidente, lo cual es una rara paradoja. Decirle a las minorías parlamentarias que agreguen a alguien que pueda ser removido por decisión de aquel que van a controlar. La otra cosa que sacaron fue al Consejo Federal, que era que proponía los jurados para los concursos de adjudicación de emisoras, hacía los pliegos y hacía, además de muchas otras cosas, la lista de eventos de interés relevante.
de resultas. No hay jurados, no hay concursos y no hay lista de eventos de interés relevante. Insisto, el hecho de que no haya quien discuta la lista de interés relevante es lo que le dice a la AFA: negocia tus derechos como vos quieras. Por más que la ley sigue existiendo, han hecho lo que decía recién Roberto: lo que no modifican, lo vacían. ¿Qué otra cosa hicieron? Le sacaron todas las reglas de servicios audiovisuales al cable. Dicho así es, ¿y con eso qué? Ahí hay dos problemas centrales. El primero es que transformaron al cable de ser una industria cultural a ser un teléfono. Porque hacer un teléfono. O sea, las mismas reglas que le aplican a un celular se le aplican a la televisión por cable. Con una picardía. No lo pusieron eso en la ley de medios, lo pusieron en la ley de telecomunicaciones. Hay una frase en la ley de telecomunicaciones que dice: a los servicios de cable no les aplicamos la otra ley. Entonces, cuando uno lee la ley, esto no aparece. Los abogados perezosos no se daban cuenta. En concreto, ¿qué significan? Que desaparecen las obligaciones del cable de grilla, de señales locales, de cuota nacional, de control de publicidad y, sustantivamente, de control de concentración. Porque la única regla que cabe, ¿se acuerdan la famosa discusión, el caso Clarín, los amigos del tribunal, la audiencia ante la corte, que esa corte dijo incluso que la ley no era inconstitucional? Todo eso se fue al tacho, porque la única discusión que hay ahora es si la fusión Telecom Cablevisión excede o no de los límites, que no existen, de defensa de la competencia. Olvídate de discutir cuota de pantalla, olvídate, por ahí anda Susana, olvídate de discutir el artículo 67 sobre los derechos de antena para el cine argentino. Dicho sea de paso, al Inca también le están removiendo todas las reglas de posibilidad de pluralismo en pantalla. ¿Qué pasó? Algunos hicieron juicio contra el 267. Y ahí hay que hacerse cargo. El 267 se apoyó en la ratificación que hizo Diputados en base a la ley heredada de regulación de decretos de necesidad de urgencia. Con lo cual, con una Cámara diciendo que sí, alcanzaba. Otros hicieron un amparo impugnando también la vieja ley de DNU. Eso es lo que llegó ahora a la Corte con el caso de FM en Tránsito. Radio pequeñita de Castelar, bancándose el vendaval. Llegó a la Corte para decir: este decreto viola todo y la ley que lo sostiene también. ¿Qué otra cosa se hizo? Se hizo un planteo de 25 organizaciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 8 de abril del 2016. Se presentó el gobierno, no se hizo cargo de responder ninguna de las cosas que estábamos diciendo, de todo lo que se había violentado, y dijo: en 180 días vamos a presentar un nuevo proyecto y vamos a hacer consultas. Bueno, durante 180 días recibieron a quienes ellos consideraron que aceptaban el pedido de participación o invitaban. Un registro estadístico da que alrededor del 45% de los consultados o entrevistados son representantes o directamente empresas comerciales de los medios de comunicación y las telecomunicaciones. El 2,2% da medios comunitarios y menos del 0,1% da pueblos originarios. Aclaro, no es una vocación de buscar vueltas. La Constitución marca pautas específicas en eso. Se discutió varias veces en carta abierta de qué modo había que regular los medios de los pueblos originarios. Hay un mandato de la OIT para hacerlo y hoy por hoy tienen 75 radios. Participación cero. Se vencieron los 180 días. Prorrogaron los 180 días. Se venció la prórroga. Entonces anunciaron, en marzo de este año, vamos a devolver el texto en consulta pública. Durante 180 días se volvieron a vencer. ¿Alguien vio el texto? Levante la mano. Hay 4 pedidos de acceso a la información pública. Después, si me alcanza el tiempo, les cuento cómo acaban de destrozar la agencia. De acceso a la información pública antes que la ley empezara a funcionar. En los 4 devolvieron las constancias de los debates y de las entrevistas.
no hay texto. Hay dos amparos por mora ante la justicia que le ordenan a la autoridad de aplicación que entreguen el texto que dicen que está hecho, porque si no, no pondrían una resolución diciendo vamos a ponerlo en consulta. Tampoco. Ya los diputados que hicieron el juicio están planteando si van a pedirle multa a la autoridad de aplicación porque no muestran el texto que dicen que está hecho y puesto en consulta. Plazo vencido. En paralelo a lo que dijo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, están violando el principio de no regresividad de derechos. Están violando el principio de desgubernamentalización de la autoridad de aplicación. Con lo cual, no es que se nos ocurrió a nosotros en la facultad o en los organismos de derechos humanos o en los sindicatos que está mal. Ya se lo dijo hasta la Comisión Interamericana. Claro, si no cumplen con una medida cautelar, imagínense lo que hacen con una declaración de fin de sesión. Digo, no quieren cumplir un fallo de la Corte. Con lo cual, el Estado argentino va paulatinamente apartándose de los estándares de derechos humanos por decisión propia. Y antes que Bernetti me empiece a apurar, les pongo algunos ejes que hacen también a la política. Inventaron una resolución del Registro Nacional de Publicidad Oficial, porque decían que lo que pasaba antes era un escándalo. Bueno, tiene dos prórrogas el registro, no empezó a funcionar, debería empezar a funcionar en octubre. En ese registro se permite que gente que no produce ni un centímetro de contenido nacional reciba publicidad oficial. Medios extranjeros, que uno podría decir, bueno, está bien, si son campañas de turismo, ponele, pero no discrimina para qué. No hay ninguna regla que tenga que ver con a quién le invierto qué plata con qué tipo de mensaje. En la época de Menem, el Fondo de Inversiones Carlos Pellegrini del Banco Nación le ponía plata a la Fox. Y nosotros protestábamos que eso estaba mal, pero se estaba vaciando las arcas argentinas en lugar de ponerle plata a los medios nacionales. Pero hay un adicional. Los terceros y cuartos reciben diarios. Comillas, medio por medio, son Google y Facebook. Google y Facebook. O sea, no solo son extranjeras, sino que no producen un centavo en producción nacional. Pero además aplican lo que se llama publicidad programática. Entonces, cuando se pone la plata, no se sabe a dónde va a ir a parar esa plata. Entonces les cuento una situación personal. Un conflicto de la Confederación Nacional de Docentes Universitarios aparece en página 12, que tiene un acuerdo con Google. ¿Cuál es la publicidad que ilumina la información sobre el conflicto del paro nacional docente universitario? La Universidad de San Andrés. Pudo haber sido el Gobierno Nacional. El problema es que el Gobierno Nacional le pone plata a un sistema que hace eso. De la mano de la administración de los datos personales, entonces tenemos una brutal campaña en nuestros correos electrónicos, toda pintada de amarillo. Publicidad oficial también es la parte de atrás de los colectivos. Eso no lo mira nadie. A la hora de poner plata, digo, ¿dónde va a parar esa plata? Y una de las cosas que planteaban antes, no me acuerdo quién, efectivamente el artículo 64 del Estatuto del Periodista dice que para poner plata en pauta oficial en los medios registrados tienen que tener a su personal regularizado. Hay algunos para ir al incumplimiento de deberes de funcionario público, posiblemente. ¿Cuánta plata va en publicidad oficial a los medios comunitarios? Cero. Literalmente, desde el 2016 en adelante, no solo no pagan los Fomecas, la poca plata que había es cero. Y en los lugares donde quedó más o menos instalado alguna institucionalidad, caso municipio de Morón, que el 4% de la pauta tiene que ir a medios de la sociedad civil, el registro da 0, alguna tendencia, un poquito para arriba. Hay un proceso de criminalización de las radios por vía de endosar el bendito cuento de interferencia aeroportuaria. Se han cerrado muchas radios, cosa que no sale en ninguna parte. No solo fue el caso de Antena Negra en el caso de los medios comunitarios. Y genera cierta
preocupación que la justicia atienda no solo el caso de Femen Tránsito que mencioné antes, sino un caso que les pido, le presten atención, si pueden ser solidarios de algún modo con ellos, lo sean, que es el caso de Pares TV. Pares TV. Ni le suena. Ok. Eso tiene que ver con todo lo que estamos discutiendo hace mucho tiempo. Pares TV es una asociación civil pequeñita que ganó, después de mucho trajín y de mucha pelea con este gobierno, que le dieran la licencia para operar un canal digital en la televisión digital abierta. Canal 33.4, creo que es. Y operan en Luján. Y seguían la campaña de Flandria. ¿Ven la dimensión de lo que estoy diciendo? En el marco de la concentración de medios y de capital. Bueno, Pares TV no lo dejan pasar Flandria, porque los derechos están cedidos en exclusividad. Ni en lo que debe alcanzar, que deben ser 3 kilómetros a la redonda de antena, ni por internet, ni en la página web, ni en nada, porque los derechos están cedidos por la AFA a 2 empresas privadas que a su vez nos lo van a vender, si alguno de nosotros lo compra, en codificado, igualito que antes de la ley de medios, cuando pagamos para mirar las tribunas. Bueno, Pares TV se fue a la justicia diciendo que se violó la ley de servicios de comunicación audiovisual. ¿Qué siguió? La estigmatización de Pares TV como si fuera la peor piratería del mundo. ¿Qué le pasó a Flandria? Digo, ahí hay que poner toda la solidaridad con cada una de estas cuestiones. ¿Qué otra cosa tenemos pendiente? La designación de la Defensoría del Público. Es una institución creada por la ley, que no es una autoridad, es una institución que depende del Congreso. Vale decir, es un ámbito para decir, hay cosas que están mal. No hay que hacer un sumario y poner una multa, hay que discutir a ver cómo mejoramos la comunicación. Temas de discriminación o llamar a la reflexión a los anunciantes y a los dueños de los canales que, por ejemplo, ponen publicidad de colchones y agua mineral mientras se dan las informaciones, esto es literal, mientras se dan las informaciones de la inundación en La Plata. Los PNT estaban prohibidos en la ley anterior, siguen estando prohibidos porque eso no se cambió, pero acaba de salir una resolución de la autoridad de aplicación diciendo habilitamos los PNT en todos los géneros, salvo en el fútbol. Porque la pantalla del fútbol está privatizada. Digo, si acaba de sacar una resolución por la ENACOM, por la autoridad de aplicación, volviendo a poner las publicidades no tradicionales en todos los géneros, salvo el fútbol. Para traducirlo, más allá de lo insoportable en términos estéticos, que es que en una novela aparezca el emplazamiento de los productos y eso le joda la vida a los guionistas, a los directores y a los actores, en los informativos esto es trágico, porque van a tener zócalos de publicidad mientras pasan las noticias. Va a ir al minuto a minuto de los informativos, acuérdense del caso Candela Rodríguez, por mencionar algunos, y además genera una brutal concentración económica en los lugares donde se produce versus los lugares donde se empezó a repetir lo que antes se producía. Nota al pie, el aumento de la producción local durante la vigencia de la ley de medios, dicho por UNESCO, en el interior del país fue del 25% en materia de contenidos locales. Ya eso solo valía la ley. Que donde no se trabajaba, se volviera a trabajar y que hubiera creatividad, eso solo valía la ley. Digo, está vacante la Defensoría del Público, que es el lugar donde se hacían cargo de estas cuestiones, y es el lugar de donde se discutía, era la persona que abre los debates, las audiencias públicas sobre la aplicación de la ley una vez por año y donde se abrían los debates sobre la definición del listado de eventos de interés relevante. Radio Nacional, breve pincelada, además de los despidos famosos, han concentrado toda la programación en lo que se hace desde Buenos Aires. Se planteó que se iba a hacer una señal federal, una especie de multipolo,
que todos producían y todos escuchaban los que todos producían. Bueno, no es cierto. Lo que ocurrió es que todas las AM de Radio Nacional reproducen la 870. Y le dejaron a las FM de Radio Nacional locales la divulgación del contenido local. Solo una pequeña cuenta. El tendido de una AM es mayor que el tendido de un FM. Entonces, quien vive a 35 kilómetros de la ciudad de Paraná va a escuchar solo la AM del ET14 y no va a escuchar el informativo paranaense. Eso es otro modo de concentración de voces. Además de todo el tema vinculado a protección de fuentes de empleo. Ni que hablar de Encuentro, Pacapaca, los concursos para la TDA y todo el ámbito de producción local que se había desplegado, cero o tendiente a cero. Digo, cero o tendiente a cero. Tenemos una agencia de acceso a la información pública que 2 días antes de que se empezara a aplicar la ley, la transformaron en lugar de ser dependiente del Poder Ejecutivo Nacional, se transformó en dependiente de Jefatura de Gabinete, o sea, le bajaron la categoría y además la transformaron en agencia de datos al mismo tiempo que de protección de datos, al mismo tiempo que agencia de acceso a la información pública. Uno puede decir esto está bien, está mal, es debatible, pero quien escribió eso, a los abogados nos toca revisar alguna vez esto, no miró que en la ley de acceso a la información pública hay un artículo que dice que las agencias de los otros poderes tienen que replicar la agencia de datos, perdón, la Agencia de Acceso a la Información del Poder Ejecutivo. O sea que transformaron en Agencia de Protección de Datos a los responsables del Ministerio Público, del Poder Judicial, de la Defensoría General, del Congreso, con lo cual lo que va a ocurrir es que nadie va a dar información porque dice, además, tengo que cuidar los datos. Hay expertos en la sala que pueden dar mayor cuenta que yo. Como para redondear la situación complicada está el uso del espacio público, también ámbito de libertad de expresión y censura. Ya hablaron del protocolo, me exime de mayores explicaciones, pero hay que poner el tema del uso del espacio público también en la fila. Y en términos de pluralismo, si alguien ve algo que tenga que ver con la oposición o con que no sea oficialismo, las pantallas del subte, porque nadie puso eso en la cuenta nunca. ¿Cuánto pasan por el subte? 4 o 5 millones de personas, no sé cuántos puntos de rating son. Eso es una bajada de línea de las peores. 50 puntos de rating. Bueno, solo por nombrar algún detalle más de lugares a los cuales no accede un mensaje un poquito distinto. Deberes para la casa. Las universidades no han logrado hacer ni una agencia de noticias en común. No solo no armaron un canal de televisión en común, no hicieron ni una agencia de noticias. Dejaron pasar, no digo una década, pero sí un lustro. Y ahí hay algo para reparar. Decía, las universidades públicas que tienen derecho a tener canales de televisión y radios y todas tienen radio, o casi todas, y no todas su canal de televisión, no lograron hacer un consorcio que funcione, ni poner una agencia de noticias para sus propias radios, entre todas. La falta de institucionalización de ese tipo de propuestas es lo que genera la falta del lugar de retorno de los compañeros que son separados de los medios grandes, o hegemónicos, o comerciales. Digo, hubo un embate fuerte para fortalecer el sector estatal o universitario y de los sectores comunitarios que no se ha sabido aprovechar, por muchísimas razones que no dan pie a esta charla, pero digo, lo que no se hizo antes, salgamos a hacerlo hoy, porque hasta que esto no cambie desde arriba, es muy complicado. El capital se ha concentrado de modo, no diría imprevisible, pero sí de modo brutal en el mundo de las comunicaciones. Si seguimos siendo de a uno, como dijo el prócer, nos van a comer como empanadas. Gracias.